ahorita tú vas a una cola y cualquiera te saca un cuchillo, te mete una puñalada, te ofrece tiro, ambio muerto, herido, te roba. Que yo vaya a amanecer en una cola arriesgando mi vida y que me vayan a robar la plata para encontrar dos harinas, dos arroz, no, no puede ser justo. No lo veo bien, pues, no veo bien eso. Largas filas en busca de productos básicos como azúcar, aceite, harina, pan y medicinas se viven todos los días en las calles y barrios de Caracas, en donde también la inseguridad es una amenaza constante entre los ciudadanos. La situación patética. Bueno, está muy, muy cambiado Venezuela. Ahorita la... Todo se consigue, pero más, más caro. La situación está de verdad bastante dura y, o sea, la comida, todo. De hecho, entonces siguen defendiendo, pero ya la comida salió a precio nuevo. El sueldo de nosotros, bueno, ahorita de hecho estamos en conflicto, somos de la gobernación de Miranda, estamos en conflicto porque de hecho estamos tomando medidas porque tenemos ya un año con el mismo sueldo porque el gobierno central no ha bajado los recursos. Si alguien muere porque le falta una medicina, queda registrada como una muerte natural, una muerte perfectamente previsible. Y empezamos a ver que se estaba matando, literalmente, a un porcentaje de la población. Las personas ancianas, las personas con enfermedades terminales, estaban siendo afectadas por acciones directas, como esta. Y entonces calificamos esto como un genocidio silencioso. La crisis económica, sanitaria y de seguridad, sumada a la acelerada inflación, pone en riesgo la libertad y la tranquilidad de la sociedad venezolana que se enfrenta a estas carencias. Notimex.